Hola. Bueno, muchos no me conoceréis, pero soy Fortunillo. Y nada, espero que os guste mi canal. Básicamente, nos hemos juntado unos 15, 16, 17 ilustradores, ya la verdad es que he perdido la cuenta. Y lo que tenemos que hacer es una ilustración con una temática concreta, en este caso, el espacio, por eso se llama Cosmic Sheet, si no lo habéis adivinado todavía. Y tenemos que hacer un dibujo con esta temática. Vale, hasta aquí muy bien, ¿no? Pero luego es que tenemos que hacer un dibujo con una serie de restricciones. Tienen que tener sí o sí una paleta de colores concreta, que la veréis por aquí en la pantalla. Y también tenemos que incluir un arma futurista. Arma o cualquier tipo de cosa que podamos utilizar como arma. Ya veréis que mi dibujo, yo me he ido un poco por las ramas, pero bueno, yo creo que más o menos he salido del paso. Porque dentro de mi icono dijeron que iba a ser un arma futurista y me quería cagar en todo lo cagable. Y bueno, no sé si se puede decir esta palabra. Yo creo que es natural, así que espero que sí. Pero bueno, al final yo creo que ha salido algo muy chulo y muy bonito, así que bueno, espero que os guste. Antes de enseñaros el dibujo, también quiero deciros que hay una sorpresa muy muy especial al final del vídeo. Así que nada, por favor, mirad un poco el dibujo y eso, que creo que me lo curra bastante. Y después ya veréis el premio y el concurso que vamos a organizar, porque os va a gustar mucho. Así que nada, sin más dilación, espero que os guste esta ilustración. Uy, sí, me arrema y todo. Bueno, llega a lo que es para mí lo más importante y es el boceto. O sea, sin boceto, como no tengamos claro cómo va a ser, muy difícilmente podamos hacer una ilustración en la que estemos más que contentos, que luego podamos decir, jo, a lo mejor voy a haber hecho esto o voy a haber cambiado tales cosas. Es muy importante que hagamos un boceto bastante definido, no en detalles, sino en la estructura en sí. Cuanto mejor tengamos la estructura más definida en sí, mejor tendremos claro cómo va a ser nuestro dibujo. Y por eso es muy importante que hagamos un buen boceto. Yo tenía clara una cosa, y es que no quería que fuera el típico dibujo de una persona, un personaje super mega ultra futurista con un arma de estas que te pesan 40 toneladas. No sé, quería algo un poco más delicado, y creo que al final he ido más que a lo espacial, que también algo más cósmico, que de hecho también se llama así el reto, Cosmic Sheet. Entonces quería buscar algo como más celestial, más cósmico, y por eso os digo que es súper importante buscar referencias, y Pinterest es nuestro mejor aliado. Y allí encontré un montón de referencias, y también me acordé de un personaje de League of Legends, juego al que juego, que es Soraka, que tiene una skin que se llama Soraka Divina, y es que yo quería hacer un personaje con una flauta, que ya veis que ese es mi arma secreta. Que no es que sea super mega futurista, pero al fin y al cabo es un arma, y en muchos videojuegos la música se utiliza como arma, entonces pues me he ido un poco por las ramas, pero al final creo que he salido del paso bien. Es que a mí armas, la verdad es que se me da muy mal dibujarlas, tampoco quería arriesgarme aquí de primeras a hacer algo muy difícil, porque creo que iba a complicarme la vida, así que he ido un poco, no a lo fácil, porque tampoco es fácil hacer una flauta, pero creo que es algo original y entonces, no sé, me gustó la idea. Os dejo por aquí encima de la skin en la que me basé. Veréis que es un poco parecida, no la puse, pero sí que he querido coger algo que sea de ese estilo. Veréis que no es el personaje, no tiene nada que ver, pero sí que tiene un rollito así como cósmico. Y al lado, ahora que estoy haciendo el entintado, veréis que las estrellas que estoy haciendo en el dibujo tienen mucho que ver con este traje que encontré de un fotograma de una película, no recuerdo cuál, del año 40-41. Y es que me fascinó tanto el hecho este de que las estrellas se saliesen del traje, que no sé, me gustó la idea y se le he puesto al body este que le voy a hacer. Creo que va a quedar muy guay, ahora lo veréis en color. Que bueno, no veáis lo que me ha costado entintar cada puta estrellita. Siento que decir la palabra puta porque creo que luego me van a censurar, pero bueno, da igual. Tampoco voy a ganar aquí el no va más, ¿sabes? Bueno, luego he hecho unas alitas abajo porque, no sé, creo que quedaba... Es un elemento que siempre queda guay, no sé. Ponerle alas en los tobillos siempre queda bien. Entonces yo se las he puesto y tal cual. Bueno, ahora estoy haciendo el pelo y el pelo, bueno, la verdad es que es una de las cosas que más me gusta hacer, pero también es una de las cosas que más me complico la vida para hacer. Y veis que en el boceto tiene como demasiado vuelo y luego veréis que lo voy a ir cambiando. Lo voy a bajar un poquito porque creo que me pasa un poco. Al final acabo estando en el espacio, tampoco hace falta que sea pelo pantén. Aunque al final sí que le he dejado ahí unos cuantos movimientos chulos. Pero bueno, lo que tenía claro es que el pelo tenía que ser de un color que no fuera ni muy distinto al espacio, pero tampoco que fuera muy parecido, porque si no, no se vería. Entonces, de los 5 colores que tenemos en la paleta, he cogido el color acuamarina, ya lo veréis. Y bueno, la verdad es que de mi dibujo, el pelo es de las cosas que más me ha gustado hacer, y creo que es de las cosas que mejor me han quedado, ¿no? Pero bueno, esto ya es cuestión de gustos. Por cierto, un truquillo para los que estéis así iniciándoos al dibujo y tal. Rotar la imagen con Control R, creo que es. ¿Sabes qué pasa? Que como lo hago sistemáticamente, a veces no me acuerdo ni de...
pensándolo no me acuerdo del botón, pero creo que es control R, podéis rotar la imagen y a veces para hacer algunos mechones del pelo o brazos o según qué cosas, es muy importante rotar el dibujo porque el trazo te quedará mucho más, no sé, más definido que si lo haces de forma que sea más complicada para ti hacerlo, ¿sabes? Me explico, ¿no? Que a veces es muy difícil hacer un trazo si no puedes girar el dibujo. Nosotros cuando dibujamos en papel casi siempre acabamos girando el papel. Pues aquí hacemos lo mismo con el lienzo del Photoshop. Bueno, para la parte de la flauta veréis que tiene cierto parecido, porque al final es una referencia más, al cetro de Sailor Plutón, de Sailor Moon. Y es que no sé, quería hacer algo con la flauta que no fuera dibujar solo una flauta. Entonces pensé, ¿por qué no la mezclo con una llave? Y entonces me ocurrió el cetro de Plutón, que es algo muy parecido, porque es la guardiana del tiempo y del espacio, entonces lleva una especie de cetro que es como una llave. Entonces pues hice un poco algo muy parecido, lo que pasa que bueno, no quedó tan guapo como el del cetro original de Plutón, pero bueno. Bueno, para la piel... Como veis en pantalla, me he basado en una ilustración de... Bueno, ilustración, en el personaje de Singularity, de Marvel, que tiene un aspecto así como que tiene la piel, que es el espacio realmente. Pues yo quería hacer algo así, eso lo tenía clarísimo. De hecho, ya tenía en mente ese personaje para tomarlo como referencia. Y veréis que he hecho algo muy parecido, cogiendo la paleta de colores, he cogido el color como más oscurito. Bueno, he cogido el color ese más tirando al azul. Porque el otro era más oscuro, entonces lo quería dejar más para el espacio, porque si no, no se va a diferenciar bien. Entonces, pues lo he hecho así. Y las estrellas las he pintado con el color más oscuro, que es el color berenjena. Que por cierto, soy daltónico, ¿vale? Que si algún color lo digo mal, por favor, no me lo tengáis en cuenta, porque voy a hacer mil cagadas. En este canal veréis mil cagadas de colores. Por eso en Instagram muchas veces no uso colorear en tradicional, porque tengo serios problemas a veces para diferenciar algunos colores. Pero bueno, eso es un tema aparte. Y yo creo que haré un vídeo hablando del daltonismo y ventajas e inconvenientes. No sé, futuro vídeo. Para el suelo pues he cogido también un tono así parecido al de la piel, pero luego veréis que le he puesto capas de prácticamente todos los colores. Yo he ido echando ahí como si fuese un cubo de pintura todos los colores, he ido mezclando. Y la verdad es que ha quedado un suelo pues con un tono muy rosita, con... He querido hacer también que la luna esta que veis de fondo, que al principio intenté hacerla con vectores, pero así para caso, cogí un círculo, le he cortado por la mitad y le he puesto un efecto glow para que quedase así brillantita, con un poco de luz. Pues eso quería que fuera también un poco la iluminación de un poco de la escena, de... que se iluminase por detrás el personaje, un poco el suelo también. Por eso veréis que el dibujo en sí es como muy rosado, muy con esos colores. Pues le estoy haciendo los puntitos a la piel para que tenga ese tono así como del espacio, como el personaje que os he enseñado antes. Sin coger negros y blancos, porque no podemos, con los colores más parecidos posibles de la paleta, pues he hecho los brillos y las sombras para que es un poco de volumen el personaje. Sobre todo en el pelo, quedaba guay coger el mismo color y un poquito más clarito para hacerle un poco los brillos, porque si no era imposible. Es que hay colores que se mezclan muy mal en esta paleta, la verdad. Ha sido un poco dolor de cabeza para hacer según qué cosas, porque mira que yo soy daltónico, pero es que me han dejado más ciego que... no sé... Y luego pues quería hacer algunos planetitas por ahí y le he cogido como un pincel así con un poco de manchitas para que tuviese el efecto de como que hay un poco de cráteres por ahí, y le he cogido el color un poco más verdoso para que contrastase más con el fondo, si no se verían bien. Bueno, ahora para mí viene la parte que es un poco más complicada, que es la de darle vida al dibujo, que no sea muy soso, pero también un poco la más divertida para mí, porque es en plan, es decorarlo, ya está como hecho, bueno, no hecho el todo, pero ahora hay que rellenar un poco la escena, con estrellitas, con elementos del entorno, del personaje, y aquí veis que estoy haciendo estrellas fugaces, con un poco de glow en la punta para que brille un poco la escena, aquí estoy probando pinceles porque no sabía cuál elegir todavía. Y veréis que ahora es jugar un poco con los brillos y hay sombras de los elementos de la escena. Por ejemplo, ahora estoy poniendo un glow, que es un brillo así muy potente detrás del personaje, con el color del aro este de media luna rosa, para que parezca que está iluminada ella por eso, ¿sabes?
y al final es ya jugar un poco con pinceles, poner un poco de efecto gaussiano para que las nebulosas pues parezcan un poco más realistas y se mezcle bien en la escena, aunque con esos colores también es lógico que es muy difícil. Y lo mismo con la flauta. Y bueno, ya solo me quedaba repasar las líneas con el color un poco del cuerpo, de lo que estuviese coloreado por dentro, para que tuviese un toque un poco más armónico, que no tuviese una línea muy oscura con un color muy claro por dentro. Al menos queda todo muy parecido. Y también, por ejemplo, en el pelo le coloreo las líneas de los bordes de color rosado para que parezca que está brillando por detrás, que no sea todo de un mismo color. Así queda, no sé, un toque más bonito. Y este sería el resultado final. Que aún voy a haberle añadido algún detalle más y algunas cositas, pero bueno, la verdad es que para el poco tiempo que he tenido realmente para hacerlo, estoy bastante contento con la ilustración. Así que nada, espero que os haya gustado. Bueno, espero que os haya gustado mucho el dibujo. Yo la verdad es que he sido muy feliz haciéndolo porque hacía tiempo que no dibujaba con tantas ganas. Y os animo mucho a que veáis el resto de vídeos porque mis compañeros, mis compis han hecho unos pedazos de dibujos preciosos. No solo eso, sino que lo bonito es ver cómo cada uno dentro de su estilo ha hecho una ilustración y luego ver todas juntas y dices, joder, qué maravilla, tío. Así que nada, por favor, mirad sus vídeos porque se lo han currado muchísimo y hemos trabajado una barbaridad. Bueno, y ahora la sorpresa bomba que os venía diciendo antes, y es que vamos a organizar un concurso en el que podéis ganar muchísimos premios, entre ellos premios de Domestika, de la tienda de artes Gecko, y también una impresión de todos nuestros dibujos en tamaño A5, que sería un poco más pequeño con folio. Así que nada, lo que tienes que hacer es muy sencillo. Básicamente tienes que subir un dibujo vuestro en Twitter o en Instagram, uno de los dos, no vale con que sea uno, con el hashtag YouTubeArcGang1, y tienes que hacer un dibujo exactamente igual que con las mismas normas que hemos hecho nosotros. La temática del espacio, la paleta de colores en concreta, la que veis aquí, que la tendréis en la caja de descripción, y también un arma futurista. Tienen que estar estas tres cosas, si no, no será válido. Nosotros seremos el jurado, aquí expertos, y decidiremos entre todos a un ganador, bueno, primero creo que. Y elegiremos a una persona para que se lleve estos premios que os he dicho. En la descripción tenéis más información, yo os recomiendo que la leáis porque es muy importante para que sepáis todo lo que tenéis que hacer, ¿vale? Nada, ya solo me queda dar las gracias por esta gran oportunidad, sobre todo a Gema, que fue ya la que me metió aquí en este tinglao. Y sobre todo por haber conocido a gente tan y tan maravillosa, increíble y sobre todo talentosa, porque son unos artistas todos. Y nada, que espero que veáis sus canales, sus vídeos y todo lo que hemos hecho juntos estos días. Y solo me queda deciros que si os gusta el dibujo, los cómics y mierdas varias, suscribiros a este canal, así podéis estar al tanto de si subo algún vídeo con alguna de estas cosas que he dicho. Así que nada, ¡hasta luego!